El vehículo superdeportivo que se accidentó esta madrugada en la carretera PR-52 en dirección de San Juan a Caguas durante un supuesto regateo era un McLaren 570S color gris oscuro, según fuentes cercanas al caso. Se trata de un vehículo ligero y robusto en el que los ingenieros de McLaren volcaron décadas de experiencia en carreras de Fórmula 1. Según la web del propio fabricante, este carro puede costar entre $250,000 y $300,000. Un vehículo que provee una experiencia de conducción adictiva, según la propia página web de McLaren. McLaren 570 acelera de 0 a 100 km por hora, equivalente a 0 a 62 millas por hora en solo 3.4 segundos. Es capaz de llegar a 124 millas por hora en solo 9.8 segundos y puede cubrir un cuarto de milla en 11.1 segundos, según la página web de McLaren. Cuenta con un motor V8 de 3.8 litros con doble turbocompresor que ofrece 562 caballos de fuerza. Este supercarro brinda una emocionante aceleración y una velocidad vertiginosa, según palabras del propio fabricante. La meticulosa ingeniería mecánica y la aerodinámica se combinan con un enfoque casi obsesivo en la minimización de distribución de peso para ofrecer un auto con un equilibrio casi perfecto para brindar mejor maniobrabilidad. La velocidad máxima que alcanza es de 204 millas por hora y tiene un torque de 443 libras por pie. Es capaz de frenar de 62 a 0 millas por hora en 108 pies y necesita 436 pies para frenar su velocidad máxima de 200 millas por hora a cero. Según se supo, el vehículo accidentado pertenecía a un empresario llamado Reinaldo Rey Izquierdo, quien estudió ingeniería mecánica y falleció en el choque junto a su esposa Betsaida del Valle. La pareja, según se supo, tiene dos hijos pequeños y residían en el municipio de Las Piedras. El hombre, según puede verse en imágenes posteadas públicamente en su página de Facebook, participaba de carreras de autos, había ganado en algunas ocasiones y frecuentaba encuentros con la comunidad de dueños de McLaren aquí en la isla. Lo dijo Junior Muñiz.